Elmex sacó a consulta pública la nueva lista de productos que integran la canasta básica tributaria. Se trata de un conjunto de artículos que, en lugar de ser gravados con un 13% de IVA, pagan solo un 1% de impuestos. La nueva versión en estudio agrega 30 artículos que pagarían menos impuestos. Lo que consumen los tres primeros grupos de menos ingreso es lo que está mayoritariamente en dicha lista. Lo anterior para aliviar el bolsillo de dichas personas. Entre ellos se incluye el pan baguette con queso o ajonjolí, el pan cuadrado integral, el arroz integral y el arroz precocido. Manzanas, apio, cebollino, maní y tomillo. Las jaleas, el achiote, la salsa de tomate, la salsa inglesa, la mostaza y la mayonesa. Y entre otros, la morcilla y el hígado, el paté de cerdo o res, las sardinas en salsa de tomate, las toallitas húmedas y el talco. De una u otra manera, disminuyen como el precio, ¿verdad? Que tienen por ahorita y de una u otra forma uno, como quien dice, ahorra un poquito. ¿Consumen ustedes algunos de estos productos en su casa? Pan baguette, pan cuadrado integral, arroz precocido. Sí. Pagan un 13% de IVA en este momento y quieren pasarlos a pagar solo un 1% de IVA. ¿Cómo los beneficiaría a ustedes? Sí, bastante. Así como hay varios productos que comenzarán a pagar menos impuestos, hay otros que pagarían hasta un 13% de IVA. Entre estos, el aceite de maíz, los molditos de pollo e incluso el tocino. Hay productos en la canasta básica que sí son básicos y hay otros que no lo son en realidad. Entonces, con eso podemos nosotros hacer la discriminación un poquito más detallada, un poquito más correcta. La lista responde al consumo de los hogares con menores ingresos del país para que destinen menos dinero en impuestos. El MEIC recibirá observaciones hasta el martes 11 de octubre para posteriormente oficializar la lista definitiva.